Buenas noches, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, aquí en la Taberna de Rol, el Jardín de los Presentes. Tenemos una noche muy linda para entretenerlos hoy. Van a ver a unos vampiros sufrir, un poquito nomás. Vamos a comentar un poco que ayer estuvimos jugando Nieblas de Anúrem y queremos agradecerles a todos los que pasaron. Se quedaron, se suscribieron, nos raidearon. La verdad que un montón de gente y para nosotros significa una banda. Muchas gracias a todos y bueno, por acompañaros hoy también en el jardín. Mañana va a estar a disposición el diferido de Creando Juego de Rol. Que bueno, ahí también van a ver unas cositas nuevas que nos mandó nuestro sponsor, WJ de Láser. Que tiene su tienda rolera, que pueden encontrar en el link que va a aparecer en el chat ahora mismo. Y con el código Tabertureros van a poder obtener descuentos en la página. El miércoles que viene vamos a arrancar con un DM Responde. Y bueno, recuerden que como el primero del mes vamos a tener novedades del mundo de Wizards of the Coast de la mano de Puel, que es el bardo de D&D. Y bueno, ya que estamos, para algunos quizás ya lo saben, somos parte del grupo embajadores de D&D en Latinoamérica. Si buscaban un grupo de Facebook para aprender a jugar, acá les dejamos el link que debería estar apareciendo aquí en el chat. La verdad, tengo muchas ganas de la partida de hoy. Darles la bienvenida a todos nuevamente, saludar a nuestros jugadores. Y vamos a comenzar con el Jardín de los Presentes del día de hoy. Sí, buenas noches. Nuestros vástagos en nuestra sesión anterior continuaban en su velada de trabajo. Los reparadores de reputaciones, con su nueva y adquirida reputación, debían ejercer de, ¿cómo es que dicen coloquialmente?, punteros de ciertos aspectos de la política noche a noche. Uno de estos eventos que su contacto Ordóñez les apuntó era la presencia de cosas extrañas sucediendo en una concesionaria abandonada, en la cual, bueno, encontraron a alguien huyendo con una mochila y un hombre lobo que desesperado comenzó a perseguirlos. Los reparadores pudieron escapar de esta situación embarazosa, no sin antes abandonar el contenido de la mochila, que era un cachorro, que fue secuestrado por unas personas muy organizadas que evidentemente estaban muy pendientes de cómo se desarrollaba la acción. Los reparadores siguieron entonces hacia su nuevo objetivo, que era revisitar un lugar que hará algún tiempo ya habían visitado. En más de una oportunidad, debo agregar.
el cementerio de la ciudad de las flores. El cementerio anteriormente poseía la presencia de un vástago enemigo, o que se hacía llamar enemigo de la camarilla, que por supuesto los reparadores pusieron en su lugar. Ante el vacío de este cementerio, se los envió a que chequeen quién estaba ocupando ese lugar, que evidentemente no era de la camarilla. Allí encontraron a unos jóvenes que curiosamente conocían a Pau Pau y lo acusaron de estar, cito, alineado con la gorra. Fin de la cita. Esta gente había sido atraída en sueño, llamada por una especie de entidad misteriosa que, muy similar a cierto cuento popular, esta llorona, esta mujer misteriosa y, podemos asumir, fantasmagórica, había traído a esta gente de alguna manera aquí a que la exalten. Pero esta gente fue desbandada de forma bastante devastadora por los reparadores. Lo último que sucedió es escuchar una voz femenina proveniente de uno de los mausoleos. Precisamente el que estaba al lado de donde esta gente estaba haciendo sus cánticos, sus ofrendas. Una especie de niebla se comienza a levantar alrededor de los tobillos de nuestros vástagos. Los espíritus, solo visibles para Luca, a través de sus ojos de vástago, los rodeaban, como siendo atraídos por estas ofrendas, o quizá este mausoleo, o quizá la niebla. La voz, desde dentro del mausoleo, quebrada, sufrida, pedía por sus hijos. Y mientras la niebla se levanta hasta casi a la altura de las rodillas de nuestros vástagos, ¿qué van a hacer? ¿Los espectros están yendo al mausoleo o nos están rodeando a nosotros? Las dos opciones que me diste, casi la misma. Ok. Sería muy difícil darse cuenta que están haciendo la una o la otra, porque realmente ustedes están al lado de estas ofrendas y están al lado del mausoleo. La única, si no me equivoco, estaba un poco más atrás, era Henry, que sí. no se mostró mucho en esta última interacción. Lo mínimo necesario. Ah, bien. ¿Qué van a hacer los reparadores ante esta irrupción vocal en el silencio de la noche? Luca va a retroceder hacia donde están los demás, muy lentamente, sin dejar de mirar hacia el mausoleo. A mí me parece una buena idea entrar ahí, menos solo. Sí. No me traje bebés como para darle a nadie que pida hijos, así que si no tienen una mejor idea o algo más útil que un gas pimienta, diría que... ¿Podemos? ¿Podemos? No, no creo que podamos dejar esto así. No sé, vos sos el experto en fantasmas acá. ¿Qué ya hablé de esto, Henry, no? Lo de experto es muy, muy relativo. ¿De este grupo? Sos el experto. En ese caso, no quiero alarmarlo, pero no tengo ni idea de qué hacer con una llorona. La niebla se sigue levantando, casi a una velocidad de un palmo por segundo. ¿El mausoleo cómo es? ¿Es tipo una entrada hacia adentro? Es una muy buena pregunta, Pau Pau. El mausoleo cuenta con unos escalones
3 para ser más exactos, lustrados, pero cubiertos por polvillo, de forma irregular. Estos escalones dan a una especie de entrada, con una puerta de hierro, y con unas columnas a los costados, unas columnas de un estilo grecorromano, pero casi una burla del verdadero, de la verdadera arquitectura de esa época. Tiene un techo como a dos aguas, en la misma, en el mismo estilo. Como si fuera una versión burda de un neoclásico. No parece ser tan grande, pero debe tener más o menos la, las dimensiones de... Sí, de, serían más o menos una habitación grande. Por lo menos lo que se ve afuera. Claro, la puerta está cerrada igual. La puerta está cerrada. A simple vista no parece tener candado, pero tiene como una especie de cerradurita. Y ahí viene el grito. Sí, ahogado por estas paredes y esta puerta, se escucha un grito. Que esta no es tu área, Luca. No. Yo, la verdad, ya lo único que tengo es este caño y el gas pimienta. Que me fané. Luca, inteligencia más ocultismo. Recordemos, Luca tiene 2 puntos de hambre o dados de hambre. Por ende, reemplaza 2 dados de su tirada por estos 2 rojos. Inteligencia. En este caso no entran los 2 extras, ¿cierto? Los 2 extras eran de percepción, si no me equivoco, ¿no? Sí, está. Bueno, esto no es percepción. Siempre dudo 2 veces. Ahí va. Ok. Bueno, 4 éxitos. Hay un poder muy avanzado de ciertos vástagos que permite visitar en sueños a los demás. No quiere decir que eso, que los vástagos sean los únicos capaces de hacer esto. Pero en tus estudios en la capilla, de hecho hay algunas habilidades relacionadas al Auspex que pueden, que permitirían algún tipo de conexión de esta índole. También hay otros clanes que pueden hacer ese tipo de cosas, pero insisto, no quiere decir que sean los únicos que puedan hacerlo los vástagos, ¿no? Hemos visto que hay de todo justo en el episodio anterior. Sí. Ok. Sin quitarle la vista al mausoleo, se los voy a comentar. Como para que sepan que no es que solamente lo pueden hacer vástagos, sino que también lo, se supone que podría haber otras cosas haciéndolo. Pero como queriendo decir, quizás sea una amenaza que tengamos que, de alguna manera, sacarnos encima y no dejar acá, si queremos que venga alguien de la camarilla a ocupar el lugar. Más considerando que Henry tomase la decisión de echar a los Sangre Débil, podrían volver a llamar a otros. No creo que vuelvan. No, ellos no, quizás otros. Sí. No puedo creer que después de todo este tiempo seguimos siendo equipo de limpieza. ¿Cómo? En realidad Ordóñez te preguntó si querías venir vos o mandar a alguien, pero teníamos a alguien, fueron comidos de camino. Sí. Lordi, los espectros. La niebla sigue en nuestro, en nuestras rodillas y los espectros. A ver, la niebla. Okay. Oh.
La niebla está más a la altura del muslo, ya está empezando a subir. Y okay. Es muy raro porque casi no se ve a través de la niebla. Como si fuera hielo seco. Una niebla muy cerrada, muy espesa. Okay. ¿Viene al mausoleo o está saliendo alrededor? Es una buena pregunta esa. Que va a requerir una tirada de... perdón, astucia más perspicacia. Astucia más perspicacia. Esto sería... wits e insight. Ok. De nuevo. Te faltó el cosito. El espacio. Uy, vi esa calavera ahí, en el lado de hambre. Sí, pero no, no es, no es una, no es un fallo bestial. Son 4 éxitos igual. Notás que, si bien no precisamente sale de la puerta de esta de este mausoleo, sí. Parece venir como de del suelo, como de atrás de esta escalera, de estos peldaños. Como si de la tierra misma expirara este vapor, humo. Me hace acordar a lo mismo que salía, o sea, de la tierra de mi jardín, cuando salió esta especie de zombie. Pero mucho más. Sí, 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 sí. Claramente sí puede influenciar en la cabeza de gente que está a kilómetros de distancia. Se da vuelta y los mira a los dos. Tenemos dos opciones. O nos vamos ahora y va a ser un problema después, o intentamos solucionarlo ahora. El tema es que, Henry, ¿vos te acordás...? El encuentro en mi jardín. Recuerdo que me mandaste a la cocina a buscar cosas para limpiar. Sí, bueno, pero eso es como vos lo recordás. No fue lo que en realidad pasó. Pero si recordás contra lo que habíamos peleado, está el zombie, gente. Sí, sí, me acuerdo que había un zombie. Bien, es parecido a eso. Pero yo sospecho que es bastante más poderoso. Como que en su lista de animales y cosas sobrenaturales, tacha zombie. El bingo ahí, ¿no? Ay, pobrecito. El bingo sobrenatural. Sí. Sí, bueno, sí. Si quieren los peleamos contra los zombies, los caños sirven, supongo. En realidad... Los caños dicen que es una de las armas predilectas en la lucha contra los zombies, sí. Luca recuerda que le tuvimos que clavar entre 3 vástagos un coso en el pecho, pero bueno, capaz que Pau Pau puede... Hace la pose de béisbol. ¿El mausoleo tiene un nombre? ¿Se ve algo? Habría que acercarse, ¿sí? Pero tendrías que acercarte. Una especie de placa que se ve entre la oscuridad, pero... Ay. Sabrás entender. Por supuesto que es entender. Igual, como que papá para mí está más cerca. Puede ser. Fue el que más se acercó. Sí, y no me alejé en ningún momento realmente, como lo escuché hablar a ellos, pero yo lo alcanzo a ver. Deberías acercarte un poco. Porque parece estar, tener como suciedad. Igual quiero tantear también la puerta. Tipo. Así que me voy a acercar. Bien. Empezás a subir estos peldaños. Casi como en tus rodillas y tus piernas emergiendo de esta humareda extraña que parece no disiparse hacia arriba del todo. Digo emerger porque es como si estuvieras saliendo de un líquido. Sentís los peldaños de mármol, medio resbalosos, esta tierra que tienen, empieza a humedecerse a medida que la niebla esta la empieza a alcanzar.
La puerta es pequeña. Como si no estuviera hecha para que una persona entre erguida. Sino, puedes asumir para que algún empleado del cementerio mantenga o agregue o cuestione que sean menester de la manutención. Cuando te acercas más a esta puerta, ¿cómo es tu... ¿cómo la vas a examinar? ¿La vas a tocar? ¿La vas a... o sea, lo que te dé la vista? ¿Tiene vidrio o es solo reja? Tiene vidrio. Tiene un vidrio como si fuera un vitró. Muy simple. En colores azules. No se ve nada entonces rojos. Para adentro porque... No. Por medios convencionales, no. Siempre hay un agujero de una cerradura, ¿no? Pero... No. Por dentro está oscuro. Primero voy a tantearlo así, lo voy a empujar con el caño, tipo en el medio, a ver qué hace la puerta. Bien. Hace una tirada de compostura. Ay, me falta uno. Perdón. Ay, compostura más resolución. No me salía la palabra, la tuve que mirar. Qué bien que estoy. Con postura más resolución. 6. Un éxito. Ese éxito que sacaste te acaba de salvar de la pifia. Por supuesto, siempre podés. No, igual no es necesario gastar fuerza de voluntad porque tampoco es que estás haciendo algo deliberado. Vas a... ¿tocar la puerta o no? Eso es lo más importante. Con las manos no. Como que lo empujo con el caño. Con el caño, bien. Sí. El caño cuando toca la puerta hace un sonido de metal contra metal. La puerta hace como un juego. Como si no estuviera correctamente cerrada o su cerradura fuera muy antigua, muy, como dicen los jóvenes de ahora, basqueteada. Pero algo muy extraño te empieza a recorrer la espalda desde la base hasta la parte de abajo del cuello. Como si fuera un escalofrío. Pero eso es algo que vos ya no sentías de la misma manera. Como cual mortal, toda tu espalda y tus hombros hasta llegando a la parte de detrás de tu cabeza... Se mueve y se frunce ante una sensación muy extraña. Al mismo tiempo que ves una placa despintada que dice Laura G. G. Trato de simular lo más posible el escalofrío, obviamente. Y... No te cuesta tanto. Ok. Pero acercarte a intentar meterte ahí. Bad Shushu. Sí, digo. Bueno, parece estar abierto. Pero dudando. Lordi, cuando él se acercó y tocó ahí, ¿cómo reaccionó todo alrededor? O sea, estos espectros, la niebla. ¿Qué pasó con eso? Bien. Hace una tirada de. Astucia. Sí, más perspicacia está bien. No, en este caso investigación me parece que tiene que ver. Porque requiere vale. Que seas atento, Luca. Investigación. Astucia más investigación. Podés usar el bono de dos dados. Bien, astucia. Pero no el bono de Auspex porque es lo que te está permitiendo verlo. Está bien, astucia. Más investigación. Investigación más dos. Con tus dos dados de hambre. Sí. Esto ojo es... Ojo lo que están en esos dados de hambre, porque ya sabemos que pasan cosas. Ay, I know. Como que estás esperando que pasen esas cosas. Ok. No, era acá. Ay, 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 ay. Bien. Varios de los espectros que ves sobre los diferentes mausoleos que están acercándose muy lentamente, como con cautela o cuidado. Estos dos,
obviamente fuera de la visión de tanto de Pau Pau como de Henrietta, ves como que estas dos figuras extrañas de un gris pálido con unos especies de harapos empiezan a utilizar esas manos huesudas y alargadas para trepar por los costados del mausoleo hasta llegar a ese techo a dos aguas. Y una de ellas se asoma y empieza a mirar con especial interés a Pau Pau. La forma, el color y la forma en la que... que están alrededor, sí. Hay algunos que empiezan a retroceder. Su expresión pasa de ser apenada o trágica, pasa a ser de miedo. Pero por otro lado, con los espíritus que has visto vos en tu carrera como taumaturgo, no tienen un abanico muy grande de emociones en su cara. No, pero eso ya es como, ok, un fantasma con miedo a otro pero fantasma. Sí sabes, con esta buena cantidad de éxitos, sí sabes que por más que los espectros o espíritus o fantasmas no muestren de forma muy eficiente sus emociones, sí están prácticamente hechos de las mismas. Uh-huh. Ok. O sea, y yo puedo sentir si la emoción de la que está hecha el espectro que está adentro, ¿puedo sentirlo? Esa es una buena pregunta. ¿Podés sentirlo? ¿Cómo lo haría, Luca? Yo... es que es re extraño. O sea, no estoy viendo este espectro, estoy viendo un montón de otros espectros, pero lo único que se me ocurre es como que intentaría escudriñarle el alma a un espectro que es literalmente... utilizar sí. Una especie de combinación entre lectura del aura y ver lo invisible. Puede ser, puede ser. Esto va a requerir, Jordi, ahí va. Va a requerir una tirada. Y en este caso yo creo que sería... vas a hacer. Sí. Auspex. Sí. Más. Perdón, que otra vez no me acuerdo el nombre de esa habilidad. ¿Está? Más resolución. Resolución más Auspex. No podés sumar el bono de a la percepción que te diga. Ok. Dale. Ay, no. Dos éxitos. Sentís como... estas figuras. ¿Se lo vas a hacer alguna en particular? La que veo que está mirando a Pau Pau, sospecho que no está mirándola de una manera muy amigable, así que voy a ver qué está queriendo hacer el otro. Pero ¿a cuál le vas a hacer este? ¿Vas a intentar ver esta más allá? Ahora tengo dos a la vista, ¿o no? Los dos que están arriba del mausoleo. Sí. ¿Al que está mirando Pau Pau o al que se queda un poco más atrás? Vamos con el que está mirando a Pau Pau. Se levanta un poco más. Ya empieza a avanzar hacia atrás, hacia donde vienen ustedes, y empieza a cubrir todo el área. Obviamente en la parte donde están ustedes hay más, pero más lejos se empieza lentamente a mover entre los diferentes desniveles de los mausoleos. ¿A cuál de los dos dijiste entonces? Al que está mirando a Pau Pau, voy a mirar al final. Bien. Sí. Esta respuesta es a lo que me planteabas antes, Luca, de si podés empezar a detectar un poco... ¿cuál es la emoción que nutre y motoriza este espectro? Y es el odio. Sentís como esas volutas de su aura extraña se arremolinan, se retuercen, como si cada momento, cada instante que este espectro pasa anclado a este plano sea de una tortura, de un sufrimiento,
como pocas veces has imaginado siquiera. Pau Pau, vos te das cuenta de que seguir avanzando. Solari. Estás muteado, Pau Pau. De tres saltitos bajo la escalera. Tuki, tuki, tuki. Bueno, ¿qué hacemos? Esto, acá cada vez más niebla. ¿Qué está pasando? Sí, creo que no vamos a poder resolverlo hoy. ¿Qué viste? Si seguimos así, no termina viendo nada. No, para adentro no se ve nada. No tengo linterna, no tengo nada. Vos, en el auto, ¿hay alguno trajo? No viste más nada. No, llegaste. Está la puerta medio floja, nomás. ¿Como que alguien hubiera entrado antes? No me pareció, ¿no? No. No, no necesito. No, como si estuviera media floja la cerradura, como tiene sí, un juego. Vieja nomás. ¿Llegaste a ver de quién era el mausoleo? Sí, decía Laura G. Cuando decís ese nombre en voz alta, los espíritus se estremecen. Y empiezan a hacer ese extraño lamento. Los otros dos que no habían tirado aún, habíamos dicho... ¿Qué tiraste vos, Pau Pau? ¿Resolución más compostura? Eso, resolución más compostura. ¿Vuelvo a tirar? ¡Oh, shit! Sí, porque sacaste un éxito nomás, así que sí. Resolución compostura. Los espectros comienzan a hacer este lamento. En un coro cacofónico que hiela la sangre. Falta gente. Luca, Pau Pau agarra bien fuerte el caño y empieza a sentirse verdaderamente incómodo, pero trata a toda costa de simularlo y me parece que lo está consiguiendo, no sé. Saqué dos éxitos. Sí, no te vas a acercar. No, no. Pero más o menos, agarra bien fuerte el caño, postura de béisbol. Luca, vos esto también te está empezando a dar una mala espina. Terrible. Henry, vos estás un poco más atrás, viendo todo esto, diciendo... Ya hemos visto estas cosas, ya... De hecho, no estás viendo los espectros, o sea, que solo la niebla. ¿Qué pasa? Ahora es como, bueno... ¿Hacemos algo? ¿Atacamos con el gas pimienta? No, vamos a tener que ir. ¿Querés usar la linterna de mi celu para...? No, Henry. Vos no los estás viendo, pero yo sí los estoy viendo. Vamos a tener que irnos. Y Luca empieza a retroceder hacia donde está ella y le hace así como en el hombro, dale, chabón, a Pau Pau. Y la mira le dice, ¿escuchás? Teníamos que limpiar esto para que poder dejarlo en orden y ahora... Es que estoy evaluando que quizás no podamos hacerlo. ¿Escuchaste el nombre? G. ¿Qué? ¿Quién es Laura? Gómez... ¡No, deja de pronunciarlo! Los espíritus se empiezan a poner como locos. Al punto de que ustedes dos también lo empiezan a escuchar. No ven los espíritus en sí mismos, pero empiezan a sentir este coro maldito de las almas en pena que empiezan a exaltarse y a estremecerse ante la mención de solo un nombre de pila. Ok. Bueno, vámonos y veamos qué podemos descubrir de esa persona que no vamos a decir. Sí, sí. De última volvemos con sal y cosas de hierro. Tenemos que ver de quién. O sea, Lucas sigue retrocediendo. O sea, si está lejos, él sigue retrocediendo mirando hacia los dos espectros. Creo que no vamos. Nos va a servir saber quién era, confirmar quién está ahí adentro. Y tengo unas sospechas. Espectros, G, no sé. ¿Ghostbusters? Henry.
Al fin algo que sabes. Bien. Me sorprende, la verdad. Lucas sigue retrocediendo, o sea, los mira como si quieren quedarse hablando de los Hufflepuffs. Ustedes solos ahí. Papá lo hace para pensar en otra cosa que no sea el... Claro, porque aparte ellos no lo están, o sea, los están escuchando, pero Lucas lo está viendo las expresiones. Está mirando para todos lados a ver si ve algo. Los espectros que están sobre ciertos mausoleos alrededor, esto lo ve Lucas solamente, empiezan a como si se derritieran. No todos ellos, pero algunos. Como que empiezan a decaerse. Si es que esa palabra le cabe a alguien que no es tangible. ¿Por qué? ¿Los están absorbiendo los otros? Lucas está cada vez más lejos. O sea... Sí. ¿Qué van a hacer los tres? Viendo la cara de pánico de Luca... Henrietta se recoge un poco las polleras y sale un paso un poquito más apretado. Ay. Sí. Quería entrar a ese mausoleo, pero no voy a entrar en ese mausoleo. No sin... No sé. Saber algo antes. Una pala necesitamos. Eso fue el arma de la vez pasada. No, fue el cuchillo. Pero era distinto, porque hay espectros custodiando el mausoleo. Necesitamos una aspiradora, entonces. Vamos al auto y volvamos a buscar información y nada, no va a poder venir nadie todavía acá. Van a alejarse de este claro vórtice energético. Perdón, princesa, ¿dijiste pala? ¿Viste alguna vez una pala? Es una herramienta de trabajo. Entiendo que no la conozcas. Mientras subimos. Se empiezan a alejar. Esta niebla, humo o... ¿Tan excita? ¿Qué decís? Bueno. ¿Qué me decís? Ay, bueno, dale. Vamos a hacer exactamente eso, hija. Yo no fui, fue ella. Para cuando vuelven a esta... Obviamente, hay muchos menos de estos espectros a medida que se van alejando. Y, Luca, vos ves que algunos todavía los miran. Cada tanto alguno empieza a deshacerse. ¿La niebla también se deshace? O sea, siento como que están siendo... Se hace más liviana y empieza a bajar a medida que se alejan. Pero sienten que está avanzando. Esta puerta que les dio acceso a los pasillos del cementerio parece estar cerrada. Y no recuerdan si la dejaron cerrada ustedes. Fue la gata, ¿eh? Pau, ¿puedes abrirlo de nuevo? Sí, me bajo un trote hasta la puerta e intento abrirla. Bien. Cuando bajas, un trotecito, la puerta no cede. Che, ¿puedes hacer una tirada de fuerza? A ver. Brum. Más potencia. Fuerza más potencia. ¿Cuánto tenés en total? ¿En fuerza más potencia? Uh-huh. Y te digo... 5. Bien. Tira 5 dados. Perdón. 4. 4 dados, entonces. Reemplazando uno por uno rojo, por supuesto. Un éxito. La puerta no cede. Pero notas que casi ni se mueve. Es una puerta grande, no es una puerta pequeña como la del mausoleo. Pero no debería estar tan trabada. Che, Luca, esto está trabado.
Siento el... ¿Lo pudiste abrir? Claro. Intento usar el caño como palanca, que ya estaba intentando hacerlo, digamos, antes que me dijera la princesa. Me imagino que sí. Me imagino. La niebla avanza hacia ustedes. Luca... Están fuera de su alcance, empieza a avanzar. Y ven que cerca del mausoleo ya empieza a salir como si fuera una... un geyser. No. Voy a la puerta. Vos vas a seguir intentando forcejear. Sí. Luca, ¿qué va a hacer? Y gente, ¿qué va a hacer? Quiero... la puerta está cerrada por culpa de la niebla, de los espectros. Quiero ver si está cerrada de alguna forma más sobrenatural que simplemente trabada con metal. Vos tenés habilitado, activado, visible. En la puerta misma, en la de altura del picaporte y el cerrojo, ves algo que no está ahí. Algo que muy probablemente sea visible solo para Luca. Como si esta puerta esté sellada por una especie de cinta de plata. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez lo escuché mencionar? No particularmente, pero la hechicería de sangre es capaz de asegurar mecanismos. Sí. Por ejemplo. Entonces, si vos podés. No. El narrador también. Pero yo no puedo. Me acerco a la puerta. Y... ¿noto alguna inscripción? ¿Noto algo en la cinta esta plateada? No. Nada, es solo una cinta plateada. ¿Y si intento desatarla? Me va a cagar matando. ¿Vas a intentar desatarla? Sí, la voy a intentar desatar. No explica nada, Luca, pero ven que está como agarrando el aire, como muy concentrado. Ay, voy a intentar desatarla. Inteligencia más hechicería de sangre. Ay, ah. No, acá no voy a echar la hoja. Más uno. Tres. Lucas, ¿sabes por qué más uno? No. Para nada. Ok. No es un crítico. Luca, empezás a tratar de agarrar esta especie de cinta, pero como que no parece sentir nada a tus dedos. Pero cuando ya tus dos manos entran y aplicas la intención adecuada, se empieza como a aflojar. Como si respondieran a tus capacidades. De forma limitada. Okay. Pero crees que si dedicas un ratito lo podrías desatar. Ok. Mientras estoy ahí y no lo estoy soltando, les digo sin mirarlos, no está cerrada de forma natural. Estoy intentando abrirla, pero voy a necesitar un ratito. Dale, ¿querés que te prepare un té también? Henry, te juro que estoy haciendo todo lo posible, pero nunca hice esto en mi vida. Y tampoco en mi novia. Ven que Luca está la como claramente alterado. Y desde el mausoleo de atrás escuchan un clic. No. Shit. La puerta empieza a vibrar. Empieza a hacer un golpeteo un tanto irregular al principio. Después un poco más ordenado, más rítmico, con un periodo más claro. Al principio rápido. Después un poco más fuerte y más espaciado entre sí. Un alarido que viene de adentro de ese mausoleo. Un grito desafinado,
alguien que ha sufrido mucho. Como si ese grito hiciera más que afectarlos a ustedes. No es a los únicos muertos que ese grito afecta. Los espectros empiezan a retroceder, como atemorizados. Algunos se vuelven a deshacer. Sentís como esa cinta plateada, Luca, que estás intentando abrir de una forma mística, tiende a ajustarse, tiende a luchar contra tus esfuerzos. Pero no lo suficiente como para que pierdas ese agarre. ¿Qué van a hacer? Luca iba a estar forcejeando con la puerta. Los dos tienen su acción. Yo le voy a mandar un mensajito a Ordóñez diciendo: che, estamos medio complicados. Mandar refuerzos y tal vez un exorcista y una carita sonriente. Pau Pau va a correr hasta el auto y le va a dar el ¿cómo es? El gas pimienta. Y me dice: fíjate, por ahí la hace llorar más. Y se va a quedar ahí. Yo me imagino, digamos, el orden de las cosas sería la puerta, el auto, el mausoleo, digamos. Entonces me quedo ahí junto a ella, esperando que Luca pueda solo. O sea, te va a quedar cerca de Henry, cubriéndolo a Luca entre los dos. Claro. Henry está con el teléfono tratando de contactar ayuda, pero vamos a ver si puede. No hay señal. ¡No! ¡No! Yo tengo un dado de 10 en 1, ¿qué querés que te diga? Levanto el celu a ver si se agarra. La puerta se sigue golpeando, si bien el alarido se ha aplacado nuevamente. ¿Qué van a hacer? ¿Tienen otra acción? Bueno, no creo que sirva de nada, pero reviso que mi revólver tenga todas las balas puestas y lo tengo a mano, muy a mano, súper a mano. Vos no disparaste desde que saliste, ¿no? No. Así pero viste, sí. Qué sé yo, fantasma capaz que me robó las balas. Hace cada cosa. Papá se va a parar arriba del auto, o sea, en el baúl, digamos, del Audi, y va a gritar: bueno, loco, dale, vení una vez, Laura, dale, vení, dejá de irte. Dime. No. Lo único que se me ocurre. ¿Querés, tauntear? Ya fue, si tanto, provoca. Tanto amaga, dale, loco, vení. Bien, carisma más intimidación. Ay, este nos sí. Va a matar a todos. Y podés sumar el don si lo querés usar. Oh, shit. ¿El qué, perdón? Podés usar tu habilidad de presencia para aumentarla en la intimidación. Genial. Carisma. Intimidación. Entonces la puerta sigue golpeando. Rítmicamente. La niebla sigue avanzando. ¿Me recordarías cómo es el down? Perdón. Sumás tu presencia a las tiradas que tienen que ver con la intimidación. Cierto. Esta es una de ellas. Entonces sería 4. Okay. Ahí va. Pau Pau se hace cargo. Esto, papá está en cuero, sigue en cuero, en un momento se... Y solamente con el caño se para arriba del auto. Avanza un par de pasos, envalentonado. Sentís como tus pies se vuelven a meter en la niebla esta que sigue avanzando. Echas tus palabras al viento, a la noche, al mausoleo, a la muerte.
cuando terminás tu frase intimidatoria, el cementerio queda en silencio. La puerta deja de moverse. Okay. Los fantasmas, casi paralizados, todo lo ve solamente Luca. Y parece que por unos instantes todo se vuelve silencio. De chapa le pego con el caño al auto. No hay auto aquí. El auto está afuera. Ah, ok. Después pega con el caño otra cosa. Perdón, pensé que estaba con el auto adentro. No le pego con el caño a nada. Bien. Durante unos 5 segundos es todo silencio. Hasta que la puerta se abre de golpe. Oh, fuck. Un sonido metálico, seguido de una especie de tintineo de algo metálico que cae al piso también. Desde dentro del mausoleo se ve oscuro. Esta niebla empieza a emerger también hacia los costados, hacia abajo, hacia arriba. Como si la fuente de todo este extraño fenómeno proviniera de adentro del mausoleo. Y a medida que este humo, vapor, niebla empieza a salir, sus volutas se ven interrumpidas por una figura que empieza a emerger del mausoleo. Es una figura larga, delgada, cuyas facciones no se aprecian de una forma correcta a una primera vista. Están, como dijimos, un poco lejos ya. Parece que está ataviada con alguna especie de ropa blanca y negra que se deja ver entre la niebla. Emite otro alarido, pero esta vez la apertura de la puerta permite una amplificación. Y sienten como algo en su interior se desgarra. ¡Ah! Ay. Comienza a avanzar. Muy lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En dirección a Pau Pau. ¿A cuánto está más o menos? Está a unos 25 metros. Ok. Todos lo vemos entonces, no es solo Luca. Lo ven todos. Luca lo puede ver por sobre sus hombros. Pero la figura la ven todos. Oh, genial, ok, genial. Lo ven todos. Henry le golpea en el hombro a Pau Pau. ¿Vos nunca viste Beetlejuice, no? Sí, la vi, pero no. Tampoco puedo decir Beetlejuice. Luca está con las manos temblando, todavía sosteniendo algo invisible, y escuchan que dice: lo único que se me ocurre es que le canten. Le van a tener que cantar por sus vidas. Le cantaban para mantenerla tranquila o lo que sea. Le cantaban los otros tres. Ay, no le pregunto, que estaban cantando. Canciones de cuna, dijo Pau Pau. Es lo único que se me ocurre. La figura sigue avanzando muy lentamente. Como yo le canto una vez que empieza a pisar la niebla, parece que se desliza. Como si careciera de pies. ¿Qué van a hacer? Yo sigo ahí, estoy consciente de que están los otros dos allá y estoy haciendo todo lo posible para desarmar eso lo más rápido que pueda. Cantar eso. Una Rorró. Esa voz, seguro. No,
No sé, no conozco ninguna. No hay canciones en las pegas de Marvel. ¡Algo! No tienen letra. Ay. ¿Y vos ves? ¡Vos sos músico! ¡Hacé algo! Como que Pau Pau, como que le intenta cantar el arro, pero como que le mete un ritmo de medio punk, tipo arro, ro, arro, ro, mi niño, arro, ro, arro, ro, mi sol, arro, ro, arro, ro, pedazo, arro, ro, de mi corazón. Yeah. Me gustó la versión. Vas a hacer una tirada, por supuesto. No me voy a morir. Carisma más. Si tenés. Me sale performance, pero no es performance, es. O sea, sí es performance, pero ¿cómo se dice en español? Uy, qué poco que tengo. Interpretación. Me dicen acá por la cucaracha. Ok. Dos dados. Podés, perdón, podés enardecer. Sí, voy a enardecer. Tu sangre para aumentar, exacto. Ay. ¿Cuánto aumenta? Más dos dados a la tirada y después haceme una tiradita de enardecer. Estoy muriendo, me estoy muriendo. Y éxito. Está bien, no aumenta tu hambre. ¿Cómo vengo zafando con el hambre de una cosa? Caño en mano, gas pimienta en el bolsillo, en cuero. Pau Pau empieza a cantar su versión punk rock del arrorro. Tiene una voz estridente que rebota en absolutamente todas las estructuras y obstáculos que hay en los alrededores, dándole un color extraño a su canto. La figura se detiene en seco y ladea sutilmente la cabeza cuando se para a contraluz de esta fogata extraña que habían hecho, esta fogata en el tacho que habían hecho los sangres débiles. Y parece ser la figura de una mujer. Tiene un pelo largo, pero todavía sus facciones no se aprecian. Sutilmente le saca una foto. Bueno, nadie lo cree. Sin flash. Vas a sacar una foto. Sin flash. Estamos casi en. Hay muy poca iluminación. Es un, una foto así, una foto así como viene, desde ya no va a salir nada. Bueno, podés intentarlo igual, sí. Va a ser un poco oscura. ¿Qué van a hacer? Detuvo un segundo. Dos. No se volvió a mover. Bueno, seguí cantando. Sigan haciendo eso, sí. El arroro, el arroro, el arroro. El arroro le canté al niño hoy. Sí. Otra tirada. Ok. Si querés aumentar con sangre. Y vengo, sí. Dando el extra total. Eso. Si no me equivoco, es un crítico, ¿no? Y me dio... Es un crítico. De hecho, vos, esto es carisma más, más interpretación. Vos podés sumar tu, tu presencia. Lo hicimos antes. Sí, sí, lo hice igual. Ah, perfecto. Esto es un crítico. Aumenta en uno tu hambre, por supuesto. Y lo empezás a sentir. Lo empezás a sentir como lo sentís cuando cantás los temas de tus bandas favoritas. Te empezás a emocionar. Porque te das cuenta que esta, una canción tan simple como esta canción de cuna, tan conocida, calza perfecto con la onda punk de la calle, que es tan importante para Pau Pau. Empiezas a sentir la música, la voz saliendo por tu garganta. Te sentís casi humano de nuevo. Y como impulsado por una fuerza más poderosa, colmillos afuera, mientras seguís cantando,
empezás a avanzar hacia esta figura, con paso seguro. Como si la bestia misma quisiera cruzarse con esta otra bestia. O sea, que estaba caminando hacia ella. Sí. ¿Papo empieza a avanzar? Lo agarro del cinto. Lo intentás agarrar. Es un tipo grandote. Agarro con las dos manos. ¿Lo vas a querer mantener acá a la fuerza? Esa es la pregunta. Sí, intento frenarlo. Lo haría en la remera, pero no tiene. Tiene el pelo corto, así que bueno. Del cinto del pantalón será. Mientras Henry intenta mantener a Pau Pau, hagan tiradas, sendas tiradas de fuerza. Ay. 4 dados Pau Pau, Henry también. Solamente fuerza, perdón. Fuerza más potencia. O sea, en el caso de tener potencia, potencia. No le rescindas. Tengo uno en fuerza. Tira un dado. Y hambre. Me pregunto qué pasará acá. Ay, fuck. Pau Pau, por supuesto, la mole que es Pau Pau hace caso omiso del intento de Henry de detenerlo y empieza a avanzar hasta casi quedar frente a frente con esta figura. Y este es un buen momento para que vayamos a la pausa. ¡Sorete! Quédense, por favor, con nosotros. Nos vamos a tomar unos minutitos para refrescarnos. Y seguimos con más El Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Muchas gracias. Tal vez.
Bienvenidos de vuelta. Nuestros reparadores estaban enfrentando a la figura que emergió de la cripta o mausoleo. Pau Pau, muy envalentonado, quizá ayudado por el pulso de su bestia, avanzó a enfrentar a esta figura, lo que permitió verla cara a cara. ¿Dónde? ¿Dónde están mis hijos? Y te señala con una mano huesuda y alargada. ¿Dónde están? Estás muteado, Pau. No sé, señora. La verdad que... desconozco totalmente. ¿Cómo se llama? ¿Usted es Laura? ¿Qué me decís el nombre? Papá va a agarrar el caño. Y... señora, ¿me baja los humos o procedo? Yo grabo los últimos segundos de vida de Pau Pau. La figura se empieza a acercar hacia vos, Pau Pau, como si te escudriñara el alma mientras lo hace. Se acerca casi hasta 1.5 metros. Y podés sentir el olor de ultratumba que emana de entre sus ropajes y sus cabellos. Un dejo de humedad. Un dejo de descomposición. ¿Dónde están? Y señala con su otra mano huesuda hacia la puerta donde Luca está intentando forcejear. Y dice, ¡nigromante! ¡Tú! ¿Dónde están mis hijos? Y va a volverse a vos, Pau Pau, nuevamente. Yo la voy a mirar a la princesa y voy a decir, ¿eso está chequeado? ¿Aquel es nigromante? ¿Qué hacemos? Y voy a empezar a dar un paso, un par de pasos para atrás, cosa de esperar a ver qué quiere hacer Henrietta, digamos. Okay. Se sigue acercando Pau Pau y empieza a levantar su mano nuevamente como para intentar tocarte. Luca, a medida que vas viendo esa situación, los espectros que quedan, los que no han sido absorbidos por esta fuerza misteriosa, se empiezan a acercar, como si siguieran cada movimiento de esta tal Laura. Y si no haces nada al respecto, Laura... No, yo le voy a tirar un golpe antes de que me toque. Fuerza, más armas cuerpo a cuerpo, más potencia, Pau Pau. Ok. Contra mí. Fuerza. Le tiro al brazo que me acerca, digamos. No le tiro a la cabeza ni nada. Cuando levantás el caño, ¿cómo sacaste? Cuatro éxitos. Cuando levantás el caño para descargar un impacto sobre la figura extraña de esta mujer quejumbrosa, como si su mano fuera más rápida que tu vista, te toca el codo. Resistencia más resolución. Y mientras te toca el codo y sentís el frío toque de la tumba, te vuelve a decir, ya más cerca, casi en un susurro, ¿dónde están mis hijos? Sería Resolve. ¿Y cuál sería en inglés? Estamina. Los sentís que el frío... ¿Podés utilizar fuerza de voluntad?
para repetir hasta 3 dados que no sean de hambre. Y sí, yo me acuerdo que el anterior tenía uno gastado y me queda. Vos tenías uno gastado, sí. Podés sí, gastar otro más. Y voy a tirar 2. Los tiro como si fuera así. Tu bestia parece imponerse sobre esta situación, pero sentís ese frío que se te clava como cientos de agujas. Recibís 2 daños. Y sentís como el toque gélido empieza a viajar por tu cuerpo en dirección hacia abajo, como quisiera conectar la mano de Laura y el piso. Tus rodillas se entumecen, tus tobillos también. Y sentís como tus 2 pies, si tenían en esa postura de ataque algún talón levantado, se pegan al piso. ¿Qué van a hacer los demás en esta secuencia de acción que acaba de iniciar? Lucas se quiere dar vuelta para ayudar de alguna manera, pero sabe que tiene que abrir eso. De hecho, ¿cuánto más te falta? Hace otra tirada de inteligencia más hechicería de sangre más 1. O deberíamos decir, más oblivio. Más oblivio. ¿Vos crees que el próximo turno, o sea, en unos 5 segundos, podrías terminar? Pero va a haber 2 acciones de cada uno de los que estén implicados en esta escena. Ah, fuck. 2 para Laura, 2 para Pau, 2 para Henry. Entonces, sin soltar este lienzo de plata, voy a volverme a Henry y me tiembla las manos. Necesito un poco más, solo un poco más y ya está. Mientras decís eso, la palabra rebota en tu cabeza. Nigromante, nigromante. Henry y Pau, ¿qué van a hacer? Porque Laura sabe perfectamente qué hacer. Yo me voy a alejar un poco de Pau, pero la voy a enfrentar a Lau. Y le voy a hablar. No sé, no creo poder dominar tanta. Le voy a decir, no, corazón, no, tus nenes están atrás de la puerta por donde vos saliste. ¿No los viste cuando pasaste? Ahí están durmiendo. ¿Querés mentirle? Sí. Bien. Manipulación más subterfugio. Okay, y esto. Ok. Bien. ¿Por qué tengo tanto hambre? Podés enardecer. Para aumentar en 2 tu tirada. Te agradezco la oferta. Yo tengo que cumplir, te lo tengo que decir. Tres éxitos. Yo tengo 4. No va a ser suficiente. Te mira con unos ojos inyectados, hundidos dentro de su cráneo. ¡Mientes! ¿Dónde están? Y va a pasar por el costado de Pau Pau y va a dirigirse hacia Henry. Pau Pau. Pau Pau, intentar mover las piernas. No puedo mover. Podés intentar
usar tu acción para intentar salir de este efecto extraño. Eso va a requerir una tirada de fuerza de voluntad. Bueno. Con lo que te quede. Serían los 4 dados que me faltan. O sea, que me falta claro, lo que te queda. Empezás como a moverte y de hecho como si te empezara a responder una pierna. No lo suficiente para moverse todavía, pero quizá intentando. Sí. Pareciera como si algo impidiera que tu sangre, que tu vitae vampírica recorra tu cuerpo con propiedad. Como si Laura estuviera deteniendo la sangre dentro. Chicos, no me puedo mover. Bueno, sí, papá iba a tratar de... E iría hacia Henry. Antes de que aclaremos todo de vuelta una acción, Luca, vas a intentar otra vez. Ok. Oh, fuck. Podés, por supuesto, gastar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta 3 dados que no sean rojos. Sí, voy a hacer eso. Voy a ir haciendo mi tirada. Henry, Pau. Henry, ¿podés volver a intentar? Tratar de zafarte. Tirando fuerza de voluntad. Sí. Con 2 éxitos más, salís del efecto. Y Pau. Voluntad. ¿Cuánto sería? No, eso es. Primero, Pau Pau tira voluntad para salir del efecto. Vos, Henry, tenés que declarar todavía qué vas a hacer. Laura parece con su mano esquelética intentar hacer lo mismo. Pero no está tan cerca. Entonces su movimiento es casi un movimiento de muñeca, como quien da una orden. ¿Qué va a hacer? Va a ser una muy mala idea. Voy a intentar usar dominación contra el fantasma. ¿Qué poder de dominación quieres utilizar? ¿Cómo? ¿Qué poder de dominación quieres utilizar, gente querida? Todos juntos al mismo tiempo. No, no sé si funciona así, pero ¿qué es lo que quieres lograr? Quiero poner el recuerdo en su cabeza de que los hijos están donde yo le dije, que es bien. Lejos de nosotros. Bien. Manipulación más dominación. Por supuesto, podés enardecer para aumentar. Y el poder de este poder que está activando requiere un enardecimiento. Manipulación más dominación. Manipulación más dominación y hacemos un enardecimiento porque... ¿El enardecimiento antes o después? Hace uno primero para activar el poder. Qué pregunta, ¿no? Aumenta en uno tu hambre. Estás en 4. Manipulación más dominación con 4 dados de hambre. Eso es eso no un crítico ser. Bestial. Henry, ¿notás que la Henrietta que escribe los fanfics, la Henry que tiene sus fans, la Henry que recorre ciertos bares conociendo gente, como si esa Henrietta se hiciera una pelotita y se escondiera en el fondo, en lo más profundo de tu mente, y otra cosa tomara el control.
una criatura que habita dentro tuyo que hace bastante tiempo que el solo has hecho, no has hecho más que alimentarla. Los ojos de Henrietta se cruzan con los de Laura. Y la cara de Henry se deforma. Una máscara de odio y de ira. ¿Qué es lo que dice? Escúchame, nena. Yo te dije que tus hijos estaban ahí adentro. Y están ahí adentro. Si sos tan mala madre que no los ves, no es mi culpa. Pero anda a revisar de nuevo. Y empieza a retroceder. Y empieza a ir en cuatro patas. Muy rápido. Les acabas de dar a tus compañeros un turno más. Papá le va a decir, bueno, más fácil cantarle una canción. Y va, ahora, ¿se puede mover? Sí. Necesitas dos éxitos más, que los tirarías, los tiraste en el turno anterior. O sea, sí. Te falta un turno. O sea, falta una tirada. No te podés mover del todo. Si te vas a acumular 4, llevas 3. Por supuesto, no, igual, acá podés utilizar otro punto de fuerza de voluntad. Igual para... en el anterior tiré, o sea, ya tiré dos veces. Tipo, ah, tiraste dos veces los éxitos, ya está, entonces sí, sí te podés mover. Yo me comí uno. No dije nada. Listo, bueno, papá va a retroceder y le va a comentar, lo voy a decir, no era más fácil cantarle una canción y va. ¿Querés que te mande con la nena? Porque está buscando un bebé. Podés ser vos tranquilamente. Mientras discuten eso, Luca, ¿hace la tirada más? Sí. ¿O ya tiraste? No tiré otra más, así que... La cinta de plata se corta entre tus dedos. Oh, sí. Y la puerta cede. Tus compañeros discuten algo atrás tuyo. Henry tiene una voz muy indignada, como si estuviera haciendo algún tipo de reprimenda. No entendés realmente. Nada es más importante que salir de ahí. Tienen una acción cada uno. Va, bueno, perdón. La de Lucas sería abrir. Henry y Pau Pau. Ven que Laura se está alejando. Sí, Pau, sale, toque. Al trote, tipo, va hasta Luca y le dice, bueno, eso te llevó bastante. Sí, y hubiera sido menos terrible si no hubieras intentado provocarla. No era que había que cantarle. Y bueno, pero eso lo descubrí después. Te lo dije yo antes, estabas cantándole antes de eso. Bueno, no. Pero no tenía la inspiración, no tenía, vos sabés cómo... Bebé, salí de acá. Vámonos. Sí, subimos al auto. A medida que empiezan a salir, ¿vos, Henry, vas a hacer algo más? Van a salir. A medida que salen, ven como la figura harapienta casi de Laura se detiene en seco y echa un grito. Y se da vuelta en seco con una ira que se palpa. Y en cuatro patas, como está, va a correr hacia la puerta. Y ciertas figuras empiezan a entresalir de las tumbas, como escoltándola. Hay que correr. Ok. Todos, destreza más atletismo, si van a correr. Ah, oh, fuck. Ay, me encanta hacerlos tirar por correr. Destreza, ok. Y atletismo, ok. No, Pau, o sea, ya pasamos de la puerta, ¿no? Sí. Dice, oh, fuck.
forma de cerrarla. Va, igual estos son espectros, digamos. Porque yo estoy en contra de dejar la puerta abierta. Pero bueno. Tiro, igual, salgo corriendo ya, ya fue. Vos estás en una situación particularmente. Fuiste afectado demasiadas veces por cosas muy raras hoy. Así que. Post. Enough. Post. Post a post. Los tres. Bueno. Luca. Sí, ya sé. Te quedas un poquito más atrás. Ok. Por supuesto, podés gastar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta tres. No. No, no. Me quedaría un poquito atrás. Tus compañeros salen. Bien. Henry. Sale con una especie de agilidad que no es común en ella. No. Muy seguro los pasos. Pau es un tipo atlético que suele tener este tipo de arranques energéticos. Cuando te dispones a salir, te sacaste uno. Uh-huh. Sentís una mano que te agarra del hombro. Y te empuja. Hacia atrás. Shit. Cuando te das vuelta ves la cara muy de cerca de esta Laura G. Sentís su aliento pútrido. Puedes ver sus largos colmillos, sus ojos rojos, sus ojeras pronunciadas. Nigromante. Empieza a acercar su boca hacia tu cuello. Fuck. No va a utilizar ningún método sobrenatural para mantenerte ahí más que su fuerza bruta. Así que podés intentar zafarte. Ok. ¿Qué debería tirar? Fuerza ahí. Fuerza. Fuerza, si tenés pelea, pelea. Pelea. Atletismo puede ser. También. Pero mejor pelea. No, así que va a ser eso otro. Ok. Bien. Oh, fuck. El beso en la garganta. Los colmillos alargados de la boca oscura de Laura se internan en tu piel. Es una sensación punzante, extraña, pero placentera por alguna razón. ¿Puedo hacer algo? Primero, vas a aumentar tu hambre en uno. Ok. Porque en un bocado, en un largo trago, tu esencia vital es transferida hacia quien te apresa. Ok. Confirmando que Laura es un vampiro. ¿Qué querías hacer? Pueden declarar los tres, por supuesto. Quiero envenenar mi sangre. Y sí, podés. Ok. Pero pues, requiere un enardecimiento. Sí, y lo voy a hacer. O sea. Los otros dos pueden tirar. De hecho, solo Pau Pau, que fue el que quedó más atrás. Fuck, Henry. Bien. No, al revés, en realidad. No, debería tirar Henry, porque está más manejada por su bestia en este momento que Pau. Henry, perspicacia más astucia. Es una tirada de percepción. Perspicacia sería. Es una habilidad. Insight. ¿Más? Sí. Más astucia que wits. Qué miedo. ¿Notas? Que Luca está del lado de afuera de la puerta, pero Laura no.
¿Qué van a hacer los dos? Tienen una acción simple. Luca, podés activar tu poder. Ok. ¿Tiro ahora o tiro después? Tira ahora. Dale. Porque eso va a definir si sale envenenado el próximo trago que te va a dar. Ok. Pau, Pau, de esto no ve nada. Sí, estás viendo la situación. O sea, no tenés la capacidad de notar ese detalle mínimo. Que le ok, lo veo. Pero sí, ves toda la situación esa. O sea, le está comiendo el cogote. Y encaro hacia ellos. Corriendo lo más rápido. Si no me equivoco, Luca, es inteligencia más hechicería de sangre. Puedes enardecer si querés, pero no creo que sale un enardecimiento a activarlo. No, tengo que dice que es fuerza más hechicería de sangre. Bien, tiene sentido. Tenés que. Ah, sí, ok. Tiro de nuevo. Tiralo de vuelta, sí. Y tenés que hacer el enardecimiento para activarlo, ¿no? O estoy equivocado. Lo hice recién. Ah, perfecto, no lo vi. Y salió bien. Bien, sí, perfecto. Pero no sé qué también va a salir esto. Ok, ok. Vamos a buscarlo. ¿Qué poder utilizaste? Toque de escorpión. El toque del escorpión. Contra mi stamina. Suficiente. Sentís como parte de tu vitae. Toma una fuerza inusitada que tiene que ver con estas capacidades que te han enseñado tus maestros. Y esa sangre fluye nuevamente en otro bocado, que por supuesto toma igual, o sea que aumenta en uno más tu sangre, tu hambre. Oh, fuck. Pero Laura te empuja. Sentís ese... Siéntelo, va. Ese sonido. Algo que se quema, se deshace. Laura lleva sus dos manos a la boca y empieza a retroceder hacia adentro del cementerio. ¿Qué van a hacer? A pesar de todo, Luca no sabe qué pasó en el puerto, pero sabe que lo ayudó a Sebastián. No sabe con total seguridad qué onda esa G. Pero si puedo ayudarlo, y de nuevo lo está haciendo, contra otro G de estos, a pesar de todo, Luca está sonriendo y está retrocediendo mientras está sosteniendo el cuello. ¿Qué van a hacer los otros? Papá corrió hasta Luca y supongo que llego. Sí, Luca lo ve que está... Lo agarro como puedo y lo llevo hacia el auto. ¿Van a subir los tres al auto o Henry va a hacer otra cosa antes? La puerta, ¿cómo quedó? Está abierta. ¿Todavía se la ve a Laurita por ahí? Se la ve que se metió en el para adentro. Ya la niebla es muy espesa y hay como unas figuras con ella detrás. Ok. Voy a arrancar el agua. Suben los tres al auto. La puerta solo se escuchan gritos, gemidos, golpes. La llave cierra el circuito y pone en marcha el botón. Y el auto se pierde en la oscuridad. ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van a ir? Luca está desplomado atrás, en el asiento de atrás. Y a pesar de que está, lo ven claramente, tiene hambre. No sé si tanta como Henry, pero tiene mucha hambre y se sigue sosteniendo el cuello. Estaba sonriendo y deja de sonreír, como que se recompone. Y va a intentar o mirar a Pau Pau o a quien tenga ahí, capaz a Henry, por el espejo retrovisor.
Bueno, ya no quedan dudas de que es un vástago. Henry está manejando mientras revisa. Dice, creo que nos voy a hacer un favor a ambos. Voy a manejar hasta un cine donde veo que están pasando una función de trasnoche de Eternals. Así que ahí vamos a tener... Es tarde, ¿eh? Han hecho muchas cosas en la noche de hoy. Es muy tarde. Sí, por eso, capaz que nos encontramos cuando están saliendo. Va a haber gente medio dormida, porque está poniendo tan cosas. Te recuerdo, Luca, que hay un cine que vos frecuentás que ya utilizaste. Sí, ya sé. Y alimentarse muchas veces en la misma zona puede ser peligroso. Sí, no lo va a mencionar Luca. Henry, vos vas para la zona donde hay cines tipo independientes, a las chicas, que suelen hacer funciones de trasnoche. ¿Quién está? ¿Cuánto pasó? Son casi las 3 de la mañana. Sí. El auto recorre las callejuelas. Mientras un tipo de rocío nocturno empieza a mojar la antes curiosamente seca ciudad de las flores. El auto empieza a acercarse a esta zona donde ven algún que otro bar abierto. Gente bebiendo que ni idea tiene de los peligros que acechan. Luca, tu cuello comienza a cerrarse. Porque no te ha hecho ningún daño, sino que es una punción. Pero tanto Henry como Luca están en hambre 4. Sí. Sí, sí. Oh, Papá, vos están 2. Papá, ¿sabe de algún resi o algo así? O ¿algún bar que pueda cerrar tan tarde que podamos agarrar a alguien? Acá hay unos bares, en esta zona hay unos bares, en estos cines. La gente sale bastante de noche, cuando hay buen clima como hoy. Y la verdad que a mí me está picando el bagre, Sí, papá. Luca lo mira como... Papá no tiene idea de lo que vos estás pasando, nunca tuvo tanta hambre vampírica. No. Luca lo sospecha. Luca lo sospecha, por eso no dice absolutamente nada, pero la mira Henry. Pues yo voy a empezar a ir por calles secundarias, salir de la avenida, ir por más. Bien. Voy a estar atento a los callejones a ver si veo a alguien en las últimas, medio ya tirado. Sé que alguna vez me he alimentado de una forma media del tuntún de gente que está por dormir, de borrachera o de alguna pelea, así que Luca en este momento no va a ser exquisito. Y salió un 9. ¿Ok? En uno de los bares ves a varias gente alcoholizadas en diferentes estados. Le tocó el hombre a Harry. ¿Sí? Creo que ahí hay fáciles. Dale. Estaciona la vuelta por las dudas. Sí, y se vuelve inmediatamente a Pau Pau. ¿Vos qué vas a hacer? No hay bolsas acá. Sí, creer, no sé, chupar una curita. Henry. No, cualquiera que ande por acá, está todo bien. No, la pregunta es, ¿sabes cómo? Sí. Ok. ¿Se cierra o no? Sí. O sea, sí. Sí. ¿Cómo van a aprovechar el buffet? ¿Qué el buffet? ¡Qué terrible! Lucas se va a fijar en alguno que esté como alejándose en vez de hacia donde debería ir, hacia la luz y la calle para buscar un taxi.
Está tan mal que está yendo para el otro lado, hacia la zona oscura donde vos decís, acá me chorean. Luca le va a chorear, pero no la billetera. Y va a ir hacia uno de esos. Bien. Vamos a hacer una pequeña tirada. ¿Cómo lo vas a abordar? ¿A la fuerza? Tiradas. ¿Lo vas a intentar convencer? No, no, no va a ser a la fuerza, no va a ser convencerlo. Va a... Me sale una palabra que nada que ver. Va a asimilar sus movimientos, se va a como meter en ese baile borracho y lo va a agarrar por como por los hombros, porque él está contando algo y ahí va a aprovechar para en el momento en que estén en el lugar más oscuro y alejado alimentarse, porque ya basta. Va a ser demasiado. Digamos, de manipulación. Sí. Y podemos decir que perspicacia puede ser, porque estás tratando de leer los movimientos y apresurarte a ellos. Claro, sí. Manipulación más perspicacia. Yo creo que es un cero más. Poder, por supuesto. No. Enardecer. Lucas ya vio que le pasó a Sebastián en 5. No, era perspicacia más manipulación. Que los vampiros se ponen loquitos con 5 de AP. ¿Quién lo diría? Ah, mirá, ok, pará, entonces no estoy tan mal. ¿Manipulación más? ¿Perspicacia? No estoy tan mal, famosas últimas palabras. Sí, no debería haber dicho eso. Y así fue. Fuck. Estoy en 4, concha. Eso es un crítico bestial. Sí, sí, la lo reparió Luca. Bueno, por supuesto vas. Los demás, ¿qué van a hacer los demás? Vamos a ir resolviendo todo al mismo tiempo. Porque, como diría el gran Jason Carr, muchas cosas suceden al mismo tiempo. Yo voy a buscar algún chabón que también esté yendo solo a buscar un taxi, algo así, me la voy a acercar fingiendo estar completamente ebria, apelando a los malos instintos masculinos para llevarlo así a un rincón. Hola, bombón, ¿dónde estabas? Te re perdí, no te encontraba por ninguna parte. Y cuando estemos en un lugar más oscurito, sácate. Carisma más persuasión. Porque estás actuando un papel y estás intentando hacer que alguien haga lo que vos querés. Ay, Ay, miedo. Y mientras tanto, Pau Pau, ¿cómo vas a saciar? Pau Pau, todavía inexperto de cómo... Hoy las calaveras estuvieron a la orden del día. Por suerte no hubo ningún fallo fuerte. Hubo muchos críticos bestiales, pero... La cantidad de calavera roja que vi hoy. Perdón, papá, sí, interrumpí. No sabiendo bien qué objetivo elegir, él está más acostumbrado a consumir de otra forma. Le va a parecer una idea una persona que encuentra fumando sola. El que sale a fumar. Sí. Afuera de un bar. Y le va a parecer buena idea alimentarse, aprovecharse de que está sola como doblando la esquina del bar, digamos, y no está mirando el celular y lo está acercando y le va a pedir un pucho. Bien, esto sería también persuasión. Puede ser, sí. Esta es manipulación más persuasión. Por supuesto, puedes enardecer si querés. Y podés sumar tu. Pues pones carisma. Sí que no. Manipulación más persuasión. Podés enardecer, si querés. Igual le puedo hacer un cuento tipo, che, loco. O sea que hace 3 años que no fumo y la verdad que te veo fumar y te juro que necesito una pitada. Estoy muriendo. Es una noche larguísima. ¿Perdiste la remera, loco? ¿Estás bien? Ah, sí.
Pero mira, porque, si te contara las cosas que pasé hoy. Pero tenés un caño ahí enganchado en el pantalón. ¿Está con quilombo? No. ¿Necesita una mano? ¿Necesita que te llame la policía? No, tenés una... pucho. Con un pucho estoy. O sea, termino una noche y ahí es cuando ataco. Bien. Igual. Sería. Sí, manipulación o persuasión. Para acercarte lo suficiente y mantenerlo chamullando hasta que ves. Podés utilizar uno de fuerza de voluntad para repetir hasta tres dados que no sean rojos. Y. Sí, porque lo voy a hacer con urgencia, no sabiendo bien cómo. Como si de eso dependiera. Sí. Bueno, dos éxitos está bien. Vamos a ir describiendo de atrás adelante. Pau, Pau, en tu doblas la esquina, ves a este hombre fumando, lo abordás, charlas un poco, le contás de tus struggles. Cuando te va a dar un cigarrillo, el monolítico rubio lo apresa contra la pared y muerde el cuello, mirando hacia los costados, que efectivamente no haya nadie. Mira, ¿cuánto vas a beber? ¿Cuánto me puedo curar sin matarlo? Esa es una buena pregunta. Podés tomar... ¿Vos cuánto estás de hambre? ¿Estás en dos? Dos. Sí. ¿Podés bajar a uno? Saciando un punto de tu hambre. Pero sabés que si seguís... esa última gota... es lo único que te lleva a cero de hambre. Pero tenés que matar a tu presa, por supuesto. No lo voy a matar. Bien. Uno nada más. Tomas uno, el tipo está como medio... se deja hacer. No podría hacer otra cosa. Lames la herida y dejás medio adormecido a ese hombre con su atado de cigarro tirado en el piso. No, ni toco los puchos, nada, papá. Henry. Te haces la ebria. Buscando contacto visual para lograr ese avance. El borracho, por supuesto, te nota de inmediato. Empieza a bailar, empieza a hacer esas clásicas tácticas de cortejo poco efectivas. Me imagino. La recuerdo. Que muy bien ha ilustrado Capusotto. Como que se inclina para decirte algo incoherente al oído. Y en el momento oportuno, ¿dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a guiar a algún lado? Hay un... ¿cómo es? En la entrada de un pasillo que está medio oscurito. Lejos de la vista. Imposible. De... lo tenés que alejar un poco, pero bueno. Sí. Estoy segura que... Nada raro de lo que está sucediendo alrededor. Sí. ¿Cuánto vas a beber? Que es la pregunta del millón. Porque no me acuerdo. Así que voy a repetir la misma pregunta de Pau. ¿Cuánto puedo tomar sin matarlo? Dos. Me quedaré con un poco de hambre, entonces. Tomo dos. Si pasás la barrera de dos, empezás a dañarlo. Empezás a dejar alguna secuela. Bien. ¿Vas a bajar tu hambre a dos? Luca, ¿a dónde lo llevas a este individuo? Lamentablemente para él, al lugar más recóndito de ese callejón. En esa esquina oscura, fea, donde sé que no hay nada, porque es muy fea, ahí. Bien.
Te vas acercando, vas acompañando a este individuo hasta que, por supuesto, llegás al preciado néctar que tu bestia te pide cada noche. Sentís tus colmillos entrando en su piel. Olor a alcohol, sudor. Y tae. El cuerpo de este sujeto se empieza a relajar. El beso del vástago es placentero para los mortales. Incluso para los vástagos también. Eso quizás es lo que más te perturba de lo que pasó con Laura. Que se sintió bien. Fue placentero. Y comenzás a beber. La sangre entra dulce. ¿Cuánto vas a beber? Últimamente lo pasa a Luca. Ya tuvo como varias charlas con su bestia. Que bebe diciéndose: no lo vas a matar, no lo vas a matar, no lo vas a matar. Y ahora va de la misma manera. Porque estuvo muy al borde y extrañamente no le aterró tanto estar enfrente a Laura, que está muy acostumbrado a ver cosas muertas, incluso cuando estaba vivo, como cruzar la línea. Pues ya le pasó una vez. Y se le acuerda. ¿Cuánto vas a ver? Hasta quedar en dos. O sea, que vas a beber dos. Sí. De forma preliminar. Porque la bestia de Luca no se va a contentar con eso. Sí, me imaginaba. Y la bestia de Luca va a seguir bebiendo. ¿Por qué parar? ¿Por qué parar cuando está a tu merced? ¿Por qué parar cuando ese líquido dulce que corre por las venas de esta gente es el premio que nosotros, los hijos de la noche, nos merecemos? Se escucha eso, o sea, no lo escucha, lo siente. Está viendo y la voz de Luca está repitiéndose. Ok, primero era: no lo vas a matar. Aparece esto: consecuencias, consecuencias, consecuencias. Con su voz. Tu hambre se reduce en uno más. Tu cabeza de médico sabe perfectamente que este hombre está perdiendo la fuerza vital. Si bien su constitución es bastante buena, se ve que está bien alimentado. Porque a medida que seguís y seguís, no se desvanece tan fácil. El problema es que la bestia quiere seguir. Estás en uno de hambre en este momento. Y sabes perfectamente que esa última gota, esa última gota, saciaría por completo tu hambre. Sentirías la saciedad. ¿Hace cuánto que no sentís la saciedad? ¿Hace cuánto que no la sentimos, Luca? ¿Hace cuánto? Si querés evitar tomar el último trago, vas a hacer una tirada de fuerza de voluntad, o lo que, con lo que te quede ahora mismo. Sí, voy a intentarlo. Ok. ¿Cómo es tirada de fuerza de voluntad? ¿Solo el número? Lo que te queda de fuerza de voluntad que no tengas gastado. Ok, solo el numerito entonces. En el último segundo, apenas empezás a sentir que los músculos de este hombre se empiezan a aflojar, te alejas, lamiendo la herida.
Este hombre casi se desploma en tus brazos. Estuviste tan cerca, Luke, que una pequeña lágrima roja empieza a recorrer tu rostro. Te logras incorporar, dejando a este hombre apoyado en un contenedor. ¿Qué van a hacer? Estás muteada. Ya estamos, ya... ¿Comimos todos? ¿Nos retiramos? ¡Qué joya! Sí. Bien. Bueno, los dejo en... ¿Me puedes dejar en casa? Sí. Estoy con el auto. Haces la famosa vuelta para dejar a Pau Pau y a Luca en sus respectivas casas. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. En el viaje a la y al refugio de Pau Pau, esta vez Luca se sentó al lado de Henry en el asiento del acompañante. Se va a volver y lo va a mirar. No estaba como al principio de la noche. Estaba tranquilo, pero se notaba una vibrita chill. Se nota que el humor está muy sombrío, por lo menos para Luca. Pero ah, mira, le va a decir: esto es lo que hacemos todas las noches. A veces con un par de chanchos, pero... Sí. A veces con un par de beneficios extra, otras veces no. ¿Qué te pareció? Bueno, sin duda divertido. Tenés que tener cuidado con la palabra divertido. Creo que pudiste presenciar en primera persona el borde al cual llegaron dos vástagos con los que ibas acompañado, que tienen un poco más de años que vos. Sí, fue terrible lo que me hizo eso de dejarme clavado al piso. La verdad, nunca había sentido algo así en mi vida ni después. Pero bueno, después en un momento como que me parece nos demos una charla de más a profundidad de algunas cuestiones. Hay cosas que sí tenés que aprender, no solo por tu bien, sino por... Luca señala a Henry, se señala a él. Si vas a ser parte de los reparadores de reputaciones, esto es así. ¿O no, Henry? Sí, tenés que... A ver, te falta un golpe de horno. Golpe de horno. No es lo más apropiado para decir. Viste, considerando el horno que ya usamos una vez. No de ese... Pero bueno. Pero lo hizo bien, ¿o no? Estás bien encaminado. Hay como un par de ajustes para hacer. Creo que tiene salvación todavía. Fue útil. ¿Te sentiste útil? Y Luca lo mira a papá. Papá, así. Sí, supongamos, y no va a decir más, pero se va a quedar pensando en que un poco le preocupó cuando a Luke vio que Luca estaba siendo mordido por o sea, como que se preocupó por Luca en ese momento y se va a quedar pensando un poco en eso, pero no va a decir nada más. Sí, supongamos. La próxima te conseguimos un caño más grande. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno. Nada, Henry. Se me vuelve a mirar por la ventana, para el otro lado.
La cara de Pau Pau mirando por la ventana es un poco la del padre de Miley Cyrus en esa foto que dice "So much to think about". Pensando así, se sacó una selfie en un momento y se vio internet con esa frase. Un poco así. Está pensando un montón de cosas mirando por la ventana. Y... Henry sigue conduciendo el automóvil. Y en el cierre de la noche empieza a dejarlos a cada uno en sus casas. Sí. A medida que el auto avanza, escuchan algo que ya se había escuchado. Más al principio de la noche. Vino de nuevo. Un aullido. Es suficiente. Otro aullido que le responde. Al tercero se empiezan a sumar varios. Quizás algún vástago con otras capacidades podría entender qué están diciendo. Pero no los reparadores. Las gotas de lluvia empiezan a mojar el parabrisas a medida que Pau Pau se baja en su casa, donde todavía hay unos punkies bebiendo a estas horas de la noche. Luca también, en su nueva casa que ya no tiene un jardín a la calle. Y Henry vuelve hacia su refugio, finalizando una velada, digamos un poco atareada. Y este es un buen momento para que terminemos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por venir a escucharnos, a vernos. La verdad que hoy estuvieron... estuvieron a full, la rompieron, me hicieron reír muchísimo. Me sorprendieron con sus ideas. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando se puso a cantar, arrorró y dijo, pero punk. Eso y lo cantó. Eso es peak roleplaying. Sí. Bueno. O sea, yo me alegro de que tengamos tan buenos DMs en la taberna. Solamente les pido, intenten de dejar... O sea, dejen de pelear por a ver quién lo va a sufrir más. Porque... Man. Yo creo que lo están compitiendo, ¿eh? Eso es lo peor. En la playa con sandía de noche. El de Emin. Ay, ay. Sin palabras. Increíble. La llorona, man. ¡Lordi, eso, boludo! ¡Grité! Un aplauso, por favor, Lordi. No, 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 no. Increíble. No me lo esperaba ni a palo. No. Hermoso. Fue horrible. En todos los buenos sentidos. Increíble. Increíble. Y bueno, evidentemente no hemos visto lo último de la Llorona. No. No. De nadie de toda esta noche. Ni de los hombres lobos, ni de los Swan, ni de la Llorona, ni de los Angel. Me falta. Sí. Sí. Bueno, siento que se está rearmando, eso es lo único que siento. Y la vamos a ligar. Hay tela para cortar. Podemos decir que hay tela para cortar. La sangre sucia, eso, todo. Aparecieron los sangre débiles también. La sangre sucia. La sangre sucia, pobre. Sí, ese no fue papá. Ese no fue papá. Ay. Bueno, gente, la verdad que fue muy linda sesión. Me encanta dirigirles. Bueno, saludar a todos los que vinieron a vernos, a escucharnos, muchas gracias. La verdad que nos encanta hacer esto para ustedes. Queríamos recordar que este finde vienen videos. No se olviden de pasar, dejar sus comentarios, darle like, que nos suma un montón, nos ayuda. Y si quieren enterarse más cosas de acá de la Taberna de Rol, por supuesto nos pueden seguir en todas nuestras redes, que ahí vamos publicando todos los tejes manejes que vamos haciendo. Bueno, agradecerles a los jugadores, a León, que está siempre ahí atrás sosteniendo todo en nuestros oídos. Yo, por ejemplo, cuando varias veces hoy dije no me acordaba de algo, ¡puc! Al toque me popió ahí como si fuera una telepatía. La verdad que un gran trabajo. Y bueno, hasta la próxima vez que sigamos con nuestra crónica de vampiros. Buenas noches. Chao, gente.
Gente. Nos vemos.